Bueno, la propuesta artística del área de danza se generó a partir de la idea de crear a partir de un argumento, ¿vale? Un guión en el que se contara una historia que fuera legible, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en la danza contemporánea. Como la historia, en el fondo, apunta finalmente a una belleza que se convierte en brutalidad y horror, por decirlo de alguna manera, este cambio de estética que tenía que producirse en la historia y que va desarrollándose en los tres tiempos, es clave la coordinación y el trabajo multidisciplinario, digamos, entre la danza y la cámara. El proyecto era una locura. Cuando vimos el guión por primera vez, ya estaban definidos gran parte de los detalles, de la escena, de las acciones que iban a ocurrir. Nos dimos cuenta que era un proyecto bastante exigente y era un desafío casi inabordable. El mayor desafío que presentó este proyecto fue de llevar del papel, de los bosquejos, de los diseños, de los esbozos, a su materialización. Y en cuanto a la danza, de llevar desde la planta de movimiento, desde los esbozos de los cuadros coreográficos, a la escenografía. En un principio hubo mucho trabajo de diálogo, fue fundamental. Antes de ver imágenes, antes de ver guión, fue muy importante la conversación, y ahí se fue definiendo un poco cómo iba a ser este universo que íbamos a crear en el fondo, entre todos. Aquí se narra la historia de dos personajes, una madre y su hija, que son víctimas de secuestro y abuso sexual por parte de su padre, que simbólicamente es representado por el viento. Y el lenguaje dancístico fue construido a partir de los traumas y conductas que van generando este tipo de víctima. Y la idea fue traducir el estado psicológico de estos personajes a partir de nuestro cuerpo. Entonces, eso fue bastante complejo y enriquecedor. También fue toda una búsqueda el llegar al estado de estos personajes. Nosotros como equipo de danza hicimos toda una investigación. Buscamos también los espacios en que estos personajes estaban encerrados. La propuesta que se hizo desde el área de dirección de arte fue principalmente tomar el espacio y los objetos en general como un correlator de la historia que se estaba contando. Los objetos junto con el espacio tenían que ir demostrando el sufrimiento psicológico y físico de los personajes. Esto quiere decir que vaya de la mano con el deterioro. Una de las grandes dificultades de este proyecto, y que a la larga se convirtió en un gran desafío, fue el hecho de que la escenografía tuviera que ser modular y móvil. Esto permitía que nosotros pudiéramos sacar ciertas paredes para posicionar la cámara y las luces desde un punto de vista, y posteriormente volver a poner esa pared y posicionar la cámara desde otro punto de vista. Así crear el efecto, digamos, de que este set, que finalmente es una construcción, pareciera un lugar de 360 grados encerrado, sin ventanas, y que todas las puertas, en este caso, y escotillas, conducían a otros lugares cerrados, sin ventanas. Los desafíos en este proyecto empezaron a llegar desde un inicio, porque aquí, como era un set que había que crearlo y construirlo especialmente para esto, nosotros siempre tuvimos que esperar un poco a ver las cosas ya construidas, porque hubo un gran trabajo de diseño del set, pero no es lo mismo encontrarse adentro del espacio y mirar bien hacia dónde uno puede poner la cámara, dónde puede poner las luces. Entonces, ese siempre fue un desafío.
Yo creo que, por lo tanto, el mayor desafío, digamos, de este proyecto tenía que ver con la convergencia de todas las áreas, de que cómo la escenografía tenía que estar para que el equipo de danza pudiera posteriormente ensayar en ese espacio, apropiarse del espacio, dominarlo y posteriormente posicionar la cámara en base a la relación que ya se había hecho entre el espacio y la danza. Eso es lo que hay que hacer. Giro, caída, síguela. En primera instancia, para nosotras fue, claro, súper incómodo el entrar a este espacio y andarnos chocando con las paredes, el no saber cuál era el límite, y la misma poca apropiación de un comienzo también lo hicimos como parte de la historia. Cuando estas niñas llevan poco tiempo viviendo ahí, del cual no están acostumbradas todavía, no se mueven con facilidad, con fluidez, y va avanzando la historia y ya después adquieren una fluidez y mayor dominio del espacio. El objetivo de los espacios limitantes o deformados o irreales fue en el fondo para dramatizar más aún la historia que se estaba relatando y poder crear una propuesta dancística más original. Muy bueno eso. Sirvió mucho también el ejercicio de que nosotros grabáramos los procesos de creación dancística desde distintas perspectivas, desde ángulos generales, para poder ver primero la coreografía entera y después en detalle de ciertos momentos, y compagináramos, editáramos digitalmente esas pruebas, y las chicas también pudieran ver directamente el proceso del resultado de las imágenes que nosotros habíamos captado como simple material de registro, digamos. Y en ese sentido fue súper complementario, porque también nosotros nos podíamos ver cómo estábamos interpretando el movimiento, cómo teníamos que poner el cuerpo en disposición a la cámara, cómo quería que se lograra que fuera el plano. Eso también fue un trabajo sumamente integral. Julieta Viola, no, Julieta Candela Viola Cajuñán. Tengo 9 años. Por otro lado, el trabajo con la niña fue una responsabilidad en todos los sentidos. Primero, nosotros realizamos un casting, y las características que tenía que tener esta niña era, primero que nada, bordear entre los 5 y 8 años de edad, que tuviera un rasgo, un perfil en relación a mi personaje, al personaje de la madre, y claramente que tuviera la personalidad y desenvoltura con la cámara en escena. No necesariamente que tuviera una experiencia ya, pero que sí, con su personalidad y las ganas también, eso ya era importante. Bueno, con ella fue una experiencia en que realmente nos sorprendimos mucho, porque tenía una disciplina y una responsabilidad muy grande, más que cualquiera de nosotros grandes ya. Tenía mucha humildad en el trabajo y tenía mucha resistencia también, porque es duro trabajar frente a una cámara largas horas. Y se comportó muy bien en escena, fue un trabajo muy entretenido para nosotros con Alejandra al poder dirigirla. Fue una experiencia muy enriquecedora al trabajar con ella. Y acuérdate que mirá mucho rato la mesa. La gran dificultad de este proyecto era que todas las áreas artísticas desembocaran o en el fondo confluyeran en un mismo resultado estético. Por lo menos desde el área audiovisual, lo que se planteó como función general a nivel narrativo era que la cámara estuviera presente junto con los personajes dentro del espacio, digamos, que no fuera una cámara omnisciente del espacio, sino que estuviera encerrado junto con ellos. Y que en el fondo la cámara siempre estuviera a la misma altura de ellos y siempre en un entorno cercano a ellos. Si bien hay planos más abiertos, que son obviamente para ver el proceso dancístico que se ejecuta en los espacios, tratamos de que fuera una cámara bien íntima. Optamos por las cámaras fotográficas digitales que graban HD, principalmente por su tamaño, que necesitamos una cámara bastante pequeña como para trabajar muy cómodos en estos espacios reducidos, para ponerlas en lugares que habitualmente no cabe una cámara más grande. Pero por sobre todo también se eligió ese formato por su característica en cuanto a la profundidad de campo, en cuanto a la iluminación misma del set. Tuvimos que trabajar muy en conjunto con el departamento de arte, porque por las limitaciones espaciales que teníamos para iluminar el set, tuvimos que hacer una luz bastante suave, bastante pareja, porque no teníamos mucho donde esconder las fuentes lumínicas. Entonces teníamos unas cuantas fuentes lumínicas reales, y apoyar eso era bastante difícil, porque trabajamos en set muy pequeños,
siempre con techos puestos. Entonces era un set, pero sin las libertades que, y las comodidades que trae un set. Entonces era muy difícil trabajar así. Al grito de turbina, se prenden todas las turbinas. El momento del rodaje fue más complejo porque durante todo el proceso, a pesar de estar todo bien programado, trabajamos mucho en base a supuestos, ¿vale? No teníamos los elementos para el proceso, entonces sabíamos que iba a haber una turbina de viento, pero no la tuvimos hasta el momento mismo de la filmación. ¡Turbina! ¡Fuerza! Se arrendaron dos máquinas específicas para el efecto y generábamos viento para que se movieran los vestuarios, que se pudiera sentir una atmósfera de un torbellino al interior de las habitaciones. Y esto se lograba con estas máquinas generadoras de viento a alto volumen. Y esto también en muchos casos implicaba la coordinación de muchas áreas, muchos técnicos y elementos funcionando al mismo tiempo, que se abriera la puerta, que funcionara la turbina, etcétera, que nosotros reaccionáramos ante el movimiento, etcétera. Y se logró generar esta sensación que en teoría se ve más o menos simple, pero a nivel práctico, cuando tú ves la escena ahí, es súper caótico y complejo manejar no solo los elementos del set, sino que todos los imprevistos que pueden surgir con este efecto. El otro gran efecto que se aprecia en la obra, que luce mucho, es el tema de la elevación de los sujetos por medio de arneses en un fondo de color croma, que permite no solo recortar el fondo, sino que mover a los personajes al interior de cada uno de los planos que se ven en la película. Se diseñaron una serie de ensayos, de pruebas, que permitieron al equipo coreográfico, a las chicas, poder diseñar su coreografía en un tiempo bastante acotado, pero bajo las condiciones finales en que se iba a realizar la escena. Bueno, el mayor desafío en terreno que se nos presentó en este proyecto, a mí y a Claudio Gárate, el ambientador que trabajó conmigo, fue el tema del paso del tiempo, tanto en la escenografía como en el vestuario y en maquillaje. A medida que los personajes van enfermándose psicológicamente, el espacio y los objetos van evidenciando paralelamente esta patología. Esta exigencia de contar una historia con saltos de tiempo para nuestro video dance implicaba que no podíamos ver los resultados finales de dos grandes características, que sería el escenario y los vestuarios. Era importante que estéticamente el diseño inicial estuviera a prueba de errores, porque no teníamos, obviamente, por presupuesto, la chance de envejecer un espacio y posteriormente darnos cuenta que teníamos que volver a rejuvenecerlo o verlo en la versión anterior. Uno, por obviamente el plan de rodaje, y dos, por presupuesto, porque en el fondo significa hacer dos veces el mismo proceso. Lo que hicimos fue revestir los ambientes por capa, comenzar por la última etapa primero, luego la segunda capa, la segunda etapa y finalmente la primera etapa, que era la etapa más preciosa. Entonces íbamos a ir descubriendo estas capas sin la posibilidad de poder volver atrás en el tiempo. Acción. Algo similar pasaba en la caracterización de los personajes con los vestuarios. Nosotros íbamos a ir dañando los vestuarios, deteriorando los vestuarios de principio a fin de la filmación, sin embargo no íbamos a poder volver atrás. Para eso hubiéramos necesitado tener por lo menos dos vestuarios, uno en una época determinada y otro ya deteriorado. Y el maquillaje de la misma manera iba deteriorándose desde un look inicial, que era mucho más principesco, a un look mucho más gore, podríamos decir, saturado de herida, mancha y deterioro de piel.
Y para esto nosotros hicimos un plan de preproducción, en el fondo un diseño de la planificación para llegar antes para llegar con estos resultados a la filmación, en que tuvimos que hacer las pruebas de maquillaje en los distintos procesos y ahí pudimos corregir y fijar lo que realmente queríamos. Lo mismo con peinado, para esto se hubieron reuniones previas con cada uno de los equipos donde se hicieron estas pruebas. Y eso fue súper tranquilizador el momento de llegar a filmar, porque sabíamos en realidad los procesos que había que hacer, los tiempos que requerían, y en el fondo coordinamos toda la área. Coordinó arte, la ambientación y los exteriores, la escenografía. Se coordinó en paralelo también la caracterización de los personajes con el vestuario, el maquillaje y los peinados. Entonces fue un equipo bien integral en ese sentido, el departamento de arte. Uno ve los puntos por separado, pero nunca se imagina el total, o cuesta mucho imaginarse el total. Pero en el momento del rodaje, cuando vimos todo junto, nos dimos cuenta que habíamos tirado una bomba en el escenario. Bueno, la edición siempre es un proceso súper complejo en el cual uno tiene que ser súper meticuloso. Pero en particular el editar danza es más complejo que editar muchos otros tipos de productos. Tiene que ver con que los desplazamientos, obviamente la danza, son mucho mayores que los desplazamientos de cualquier otro personaje. Lo que se hace o lo que se diseña es lograr que las chicas sincronicen de alguna manera sus coreografías, sus tiempos internos, y que al llevarlo a escena, digamos, puedan repetirlo de la misma manera, con la misma intensidad, las veces que sea necesario para que la cámara capte desde los distintos ángulos la misma acción. Nosotros tratamos de, para los momentos de danza, fijar la cámara y generar el efecto de que quien producía el movimiento o el desplazamiento en este espacio tan rígido es la danza y no la cámara en sí. Entonces son propuestas que en el fondo se logran diseñando de manera en conjunto la obra, digamos. De alguna manera, un trabajo previo a empezar a hacer la música y que tiene que ver con este trabajo de mucho diálogo y conversación previo que tuvimos, era definir cuál era la función que iba a tener la música en la película. En este caso, la música apoya psicológicamente a los personajes, en el sentido de lo que hace el viento y lo que hacen también madre e hija, y lo que ellas sienten. En el caso particular del viento, de alguna manera lo personifica, y por otro lado también apoya mucho las secuencias de acción, que tiene relación con específicamente con la danza que vemos que se desarrolla. Creo que el mayor desafío tiene que ver con lograr una estética que tenga que ver con la sonoridad de la orquesta sinfónica. La banda sonora del proyecto era sumamente importante. Nosotros empezamos a trabajar con referentes de soundtrack musicales de películas, digamos, pero de películas que tuvieran que también ver con la estética o incluso el imaginario o la ficción construida cercano a nuestra historia, digamos. Gracias a la tecnología, trabajamos esta música de manera MIDI en una primera oportunidad, haciendo la composición, y después con un banco de sonido bastante completo que permite elegir cada instrumento, rudimento por rudimento, lo vamos completando. Y a la vez también tiene que ver con que esta música está hecha a medida para la película. Creo que ese era el desafío más grande, en el fondo, poder hacer una música que tuviera esta sonoridad sinfónica y que de alguna manera fuera creíble, que quedara bien lograda. El proyecto en sí mismo motivó y sedujo a gran parte del equipo, sino a todos. Todos hacen su pega con mucho más amor, hay mucha más pasión de por medio, porque se identifican y hay parte de esas emociones y esas sensibilidades y todo eso, todas esas horas de trabajo, una pega que de la cual estamos todos súper orgullosos y satisfechos.